Cámara de Diputados volvió a llenar de alegría a cientos de niños, niñas y adolescentes. Esta vez el escenario fue Valverde, donde se puso en circulación la Constitución Dominicana Infantil. El Salón de Actos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de los Bellos Atardeceres estuvo repleto de estudiantes de escuelas y colegios de toda la provincia. La mesa de honor la encabezó el presidente de la institución, Abel Martínez, junto a los diputados y diputadas de la provincia, José López Chávez, Joanny Guzmán y Ángela Pozo, así como las demás autoridades y la autora del libro Dulce Vargas de Castellanos. Abel Martínez les dijo a los menores que ellos son el futuro de la nación. Y para eso, esta Constitución Dominicana Infantil, debemos conocer nuestros derechos, debemos conocer nuestros deberes. Aprovechó el escenario para anunciar las Olimpiadas Constitucionales Provinciales al inicio del próximo año. Así como se hace Olimpiadas de Matemáticas, que niños participan, en el conocimiento de las matemáticas, también haremos la Olimpiada con lo que está contenido en la Constitución Dominicana. Los pequeñitos respondieron con banderas arriba para agradecer el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados. La gran atracción del acto fue la pequeñita Carla Morel del programa Vivan los Niños. Su dinamismo y carisma hizo levantar a todo el público al ritmo de un merengue típico de la época navideña. Para hacer del escenario un encuentro participativo, el presidente Abel Martínez, con la Constitución Dominicana Infantil en manos, les invitó a decidir. Someto a votación que defendamos los valores.